Hoy estamos en Guadarrama y el objetivo es hacer el Vía Crucis, o al menos parte de él. Vamos a ver si hoy nos metemos en el Valle de los Caídos y vemos qué hay por allí. Vamos a ver cómo se me da. Ese es uno de los objetivos de hoy, el altar mayor. Hemos dejado el coche junto al arroyo de la Jarosilla, que es este, y vamos a ir siguiéndole hacia arriba, porque este es el que nos va a llevar hacia nuestro objetivo de hoy. Esa es la capilla del altar mayor, que es donde vamos a intentar ir. Hemos venido durante varios kilómetros desde la carretera que va desde Guadarrama al Escorial. Antes de llegar al Valle de los Caídos, hemos cogido un caminito que hay a mano derecha, y por una pista forestal que en un inicio parece ser una cañada, pues bueno, estamos ya en esta zona de aquí. Todavía no hemos cruzado el Valle de los Caídos y me imagino que lo haremos en breve. Después de varios kilómetros hemos llegado a este collado. A mano izquierda está Colgamuros, esta es la tapia a la que vamos a ir dentro de un rato. Lo que vamos a hacer ahora es ir por este camino que hay aquí a mano derecha, según hemos subido, pues ir al Picazuelo y después a Cerro Santo, donde tendremos unas vistas panorámicas sobre lo que es el embalse de la Jarosa y toda la sierra de Guadarrama. Desde aquí tenemos una panorámica muy bonita de lo que es el altar mayor del Vía Crucis del Valle de los Caídos. Estos pinos han elegido un lugar muy bonito para nacer y para vivir, en lo alto de unas rocas, donde tienen unas vistas extraordinarias sobre la sierra de Guadarrama. Thank you.
Ahí está Marilyn tomando notas y Paco consultando los planos. Ahora estamos en el Picazuelo, un pequeño montículo que hay antes de llegar a Cerro Santo. Ahí tenemos un chotín recién nacido que está poniéndose de pie. Ahora está acercándose a mamá. Seguramente sea la primera vez que lo hace. La vaca le está acariciando para darle ánimo. Eso es una madre. Como veis, el chotín está temblando porque las piernas todavía no le sujetan. La madre con sus caricias pues le está animando, le está limpiando. Eso es el cariño a los animales. El choto, por instinto, pega un golpe en la teta de la vaca para que estimularla, para que baje la leche. La vaca todavía tiene lo que llaman las pares, no ha terminado de echarlas. Aquí hay un búnker que está pues bastante bien conservado. Al menos la valla exterior pues está en perfectas condiciones. Vamos a verle por dentro a ver qué es lo que hay. Estamos viendo al fondo pues la peñota. Han aprovechado las rocas que había aquí de forma natural para hacer este buque. Aquí hay unas pequeñas lagunas naturales que están en plena roca, que ha ido horadando el agua hasta construir estas pequeñas lagunas, que por la vegetación que tienen dentro se nota que o siempre tienen agua o hay gran parte del año en la que lo tienen.
aquí hemos encontrado una roca muy curiosa, porque ahí tiene una teja con cemento recibida. Significa que alguien ha venido aquí con cemento para poner esa teja ahí, porque tendría algún significado. Y luego aquí tiene otra teja. De luego en la teja está claro que era para recoger el agua. Pero ¿qué sentido tiene esto? Junto a esas rocas y al búnker hay esta otra construcción, por lo que yo pienso que son todas de la misma época. Y la única explicación que tengo es que utilizaban esa roca para poner un depósito de agua en la parte superior, soltarla y poder ducharse o bañar. Desde luego esta construcción es enorme. Estas son las vallas del enebro con las que se hace la ginebra. Pues con esta que hay aquí te pegas un colocón que pa' qué. Bueno, estamos en lo alto del Cerro Santo, donde yo creía que íbamos a tener una vista extraordinaria sobre el pantano de la Jarosa, pero no es así. Los pinos lo cubren todo. Así que tenemos un paisaje muy bonito sobre Cuelgamuros. Desde aquí se ve parte del embalse de la Jarosa y lo que es toda la Sierra de Guadarrama. Este Cerro Santo está plagado de edificaciones de la Guerra Civil Española. Por todos los sitios que miras están las trincheras y todos los refugios y casas que tenían para guarecerse. Desde esta zona podemos ver el pantano de la Jarosa, pues por mejores vistas que teníamos en lo que era el alto el Cerro Santo.
Bueno, ya estamos en las escaleras de Vía Crucis. Hay 2500. Nosotros vamos a hacer el último tramo. Bueno, estas son el tipo de escaleras que hay hasta llegar al altar mayor. Bueno, por fin hemos llegado al altar mayor. Es la segunda vez que lo hago. La vez anterior había aquí un guarda que nos dijo que no podíamos estar. Hoy no está el guarda. Altar mayor, muy bonito. Sí, se ve. Esta de aquí es otra de las capillas que hay en el recorrido del Vía Crucis. Allí al fondo está Cerro Santo, que es donde hemos estado hace un momento. Y al fondo pues está toda la Sierra del Guadarrama. Ahí tenemos otra de las ermitas,
que forman parte de la estación del Vía Crucis. Aquí hay otra capilla. Desde aquí podemos ver cómo las torres de Madrid las han hecho con una alineación perfecta con relación a este altar. Ya hemos podido ver que esta capilla corresponde a la quinta estación. A mí estos arcos me parecen una maravilla arquitectónica. Aquí hay un lugar para poder descansar. Aquí podemos ver la estación número 4 del Vía Crucis. Está enclavada dentro de una roca. Aquí está la estación del Vía Crucis número 3, la tercera estación. Esta capilla que vemos aquí corresponde a la estación número 2 del Vía Crucis. Es muy parecida a la que hemos visto anteriormente, pero en este caso las columnas
son cuadradas y las otras eran redondas. Esta forma de la columna está tallada de una sola vez. Tiene esa forma con cuatro, como de cruz, con cuatro lados, pero trazada de una vez. Aquella otra de más arriba también había un monolito con estas características, que en vez de tener esta forma de era forma redondeada. Como decíamos, esto corresponde a la segunda estación del Vía Crucis, lo que es la bóveda del techo. Tiene una construcción idéntica a la anterior capilla. Esto que pasa por aquí son águilas. Esta es la capilla que corresponde a la estación número 1 del Vía Crucis. Desde aquí podemos ver el altar mayor en el que hemos estado hace un momento. La construcción de esta cúpula es completamente distinta a las que hemos visto en las capillas anteriores, y aquí el remate lo hace con una piedra cuadrada.
excursión ya está llegando a su fin. Ha sido muy interesante la excursión de hoy. Hemos estado en muchos sitios, en el Cerro del Santo, en el Altar Mayor, recorriendo todo el Vía Crucis. Y la verdad es que es un camino impresionante, que yo creo que es muy desconocido y que vale la pena hacerlo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima.